Vamos allá con FUTBOL 2022, donde tendremos doble partido. Uno de ellos será un partido, bueno, los dos de ellos serán partidos de Premier. Aston Villa y Burnley tenemos por delante el día 14, el día 18. Uno de ellos lo tenemos, como veis, ya, lo tenemos mañana, el día siguiente. Con lo cual, vamos a ver qué tal el encuentro. Pero ahora recordemos que estamos muy bien disputando en el primer puesto al Arsenal. Somos el equipo más cercano a ellos. Nos llevan 4 puntos, pero bueno, queda bastante, bastante liga. Pues como vemos, vamos a la jornada 16. Así que bueno, veremos a ver qué tal. También tenemos por otro lado que nos vamos acercando el mercado invernal. Un mercado invernal que va a ser muy interesante porque hay jugadores que acaban contrato. Entre ellos, por ejemplo, Kylian Mbappé, que todavía no ha renovado. El cual intentaremos ficharlo, intentaremos. Luego ya se verá si lo conseguimos o no. Pero al menos vamos a estar ahí. Y veremos qué tal. Vamos a ver jugadores del Manchester United del equipo de la semana. Está Edinson Cavani, está Bruno Fernández, está Sancho. Unos cuantos, recordemos que la verdad es que hemos el vídeo de ayer se nos dieron muy bien los partidos. Bueno, el partido se nos dio muy bien. Y bueno, lo vemos aquí premiado con 3 jugadores en el equipo de la semana. Vale, venga. Pues vamos a poner Aston Villa. Ya estamos a día de partido. Vamos segundos, el Aston Villa 18º. Vamos a ver qué. A ver qué ocurre. Tenemos que seguir concentrados, tenemos que seguir ganando, tenemos que seguir dando buenos resultados. Para meterle presión al Arsenal. Vamos a ver si tenemos suerte y el Arsenal pues no gana su encuentro. Y al menos como mínimo recortar 2 puntos. Ojalá que sí, ojalá. Ojalá, porque se puede ganar la liga. No es el objetivo de la directiva, recordamos que el objetivo de la directiva es clasificarse para Champions. Pero bueno, ya que estamos ahí lo luchamos. Van de Beek está para 45 minutos. Varane y Shaw no están del todo preparados. No están completamente preparados. Vale, pues eso es importante saberlo. Espérate, ¿qué jugaba? Uy, no, espera, amigo. No, vale. Quería ver si jugaba el Arsenal o tal. Vale, vamos a poner instrucciones al rival. Esto lo voy a hacer y ahora modificamos como siempre según veamos. Y vamos a ver esto. Ah, vale, aquí. Vale, Cristiano, Lindelof. Vale, tenemos luego el partido siguiente. Es contra el Burnley. Luego tenemos la Carabao. A ver, vamos a hacer algunos retoques. Porque, por ejemplo, Maguire va a jugar. Lo digo ya. Varane sí que va a ser baja. Vale, Varane sí que va a ser baja porque no quiero que se nos lesione más. Luke Shaw también va a ser baja por lo que hemos leído. Da la sensación de que todavía no está del todo listo. Entonces, no está del todo recuperado. Así que, poco a poco. Pogba sí que está cansado. Así que McTominay, lo único que se juega McTominay. Me gusta más como un recuperador. Varane es baja. Sancho, Rashford. Vale, Cristiano Ronaldo, ¿qué te pasa? Estás cansado, necesitas un descanso. Vale, pues metemos a Edinson Cavani. Sancho, Rashford, todos esos también, Bruno Fernández y tal. Vale, hay que quitar. Van de Beek está para 45 minutos. Luke Shaw. Cristiano necesita un descanso. Greenwood. A Greenwood sí que lo voy a cambiar. Lo digo desde ya. Vale, hay que quitar a Greenwood. Y a Paul. No va a jugar ni Greenwood ni Pogba. Uno por cansancio y otro por decisión técnica. O sea, uno porque está cansado. Uno por una razón física y el otro por una razón deportiva. Entonces, vamos a sustituirlos por. No veo ninguno. Quiero sustituirlo por Hannibal y por. Diallo. Tío, no los veo. ¿Dónde está Hannibal? No están, ¿no? Ah, Hannibal, lo acabo de ver. Hannibal por Cristiano. Y el otro, ¿dónde está? Ya yo está convocado y no lo estoy viendo o algo así. ¿Dónde estás, Diallo? ¿Dónde coño está Diallo? Pues va. Diallo, vale, ya está convocado. Vale, pues ya está. Listo, pues entonces vamos a por el encuentro. Venga, vamos a por el partido. A lo mejor si el partido va muy bien, Luke Shaw puede jugar los últimos 10 minutos aproximadamente, ¿vale? Yo creo que unos 10 minutos sí que podría aguantar el futbolista. Si va bien el partido, ojo. Si vemos que hay muchos, si hay otros jugadores muy cansados, si hay, yo que sé, una tarjeta roja en nuestro equipo, cosas de esas, o el partido no está estando bien, lo que sea, pues tendremos que tomar otras decisiones, vamos. Pero que la idea está ahí, o sea, el planteamiento está ahí. Vamos allá. Vamos, Maguire, muy buena salida. La pelota es buenísima, creo que no hay fuera de juego. Penalti. Si no es penalti, deberían sacar la María a mi jugador. Pero sí que es verdad que yo he visto una pierna saliéndose. O sea, yo vi una pierna
levantándose. Otra cosa es que lo toque o no lo toque. A lo mejor no lo toca, pero he visto una pierna, penalti. Tenía pinta. Yo es que vi una pierna saliendo y luego, claro, otra, tú puedes enviar la pierna. Otra cosa es que toques al jugador rival. Vamos, ¿ha dado el palo? Creo que ha dado el palo. Sí, pega el poste, justo, sí, ha dado el palo. Bueno, un poquito más ajustado y no lo marca. Vale, pues Bruno Fernández nos adelanta el partido en minuto prácticamente 5. Joder, macho, no puedes lo ajustas un poco más y se sale fuera, Vamos, bien, bien, bien. Bueno, sí que es verdad que este resultado no le conviene nada a la Aston Villa, porque ahora mismo lo meteríamos en... Bueno, permanecería, perdón, en puestos de descenso. Está luchando por salir. Y nosotros, si esto queda así, que aún queda muchísimo partido, Ojo, queda una barbaridad. Pero le metemos presión al Arsenal. Porque ahora mismo, con un partido más, sí que es verdad, si esto vuelvo a decir, queda así, que habrá que ver, le metemos presión, estaríamos a un punto. No, esa pelota es muy mala. Esa pelota es muy mala, esa pelota no tiene sentido. Igual que el de Bruno Fernández sí tenía sentido por muchas cosas, ¿ves? O esta pelota también tenía sentido. Lo que pasa es que esta pelota es muy, muy complicada de hacer, porque hay muy poco margen entre el defensa y el portero. Hay muy poco margen, es un pase muy complicado. Claro que si sale hay un mano a mano, pero es muy complicado. Uy, Bailey, qué cagada. Ish, qué cagada de Bailey. Además, nos ha pillado muy mal equipo, porque nos ha pillado el equipo saliendo. Pues claro, ha pillado. El equipo está en posicionamiento de salida de pelota para atacar a la portería rival. Y claro, si tú tienes un fallo, un robo desde esa zona del campo, tienes que replegar defensivamente muy rápido. Y aún así estás en desventaja con respecto. ¡Ay, qué parada! Estás en desventaja con respecto al rival, fuera de juego. Hemos tenido suerte en el cabezazo porque si eso va a puerta, pues es gol. O sea, si eso va a puerta... Tío. Ah, saltar, perdón. Me estaba dando la flecha. Pero bueno, bien. Por ahora las sensaciones no son malas. Sí que es verdad que esa ocasión... Bueno, en la jugada que tuvieron ellos, realmente el tiro que hemos visto del Aston Villa, más que mérito del... Que es parte de mérito del rival, por la presión, por la colocación, etc. Es más que nada cagada de Bailey. Porque había opciones de pase. Y en el peor de los casos tienes al portero. O sea, es así. Pero está claro que podemos subir un poco el nivel. No me gusta lo que estoy... No, quiero que... Vale, quiero esta. No quiero una pizca de relajación. Esa es la que quiero. Esa es la que quiero, tal cual. Porque tenemos un buen resultado por ahora. No están mal las sensaciones. Pero la realidad es que es un gol de diferencia y queda mucho partido. Esa es la realidad. Venga, Maguire. Tiene salida de pelota clara, No entiendo muy bien por qué la saca Cavani. Es decir, entiendo que puedas enviarle de vez en cuando la pelota a Cavani, porque Cavani es un jugador que baja muy bien la pelota, es un jugador que va muy bien en balón aéreo. Pero cuando tienes una opción de pase en corto fácil, no termino de entender. ¿Esto va a ser gol? No me está gustando esto, Bien, Bruno. No me está terminando de gustar del todo esto, No me está terminando de gustar del todo esto. Minuto 52. Voy a pedir un grito de enfoque al equipo entero, que se concentren, porque hay cositas que no me están gustando. Hay algunas colocaciones, algunos pases, salidas de pelota, no me están gustando en todo. Vamos a poner pausa y vamos a ir pensando en las modificaciones. Tengo mucho jugador cansado, como vemos, bastante. Bastantes jugadores cansados. Vale, mete a Diallo. Mete a Hannibal. Tenemos los dos con amarilla. Y mete a Shaw. Vale, Hannibal. Organizado, atado, no. Apoyo. Diallo y Shaw. Tres cambios de golpe. Bueno, quito dos jugadores con amarilla. Metemos a Shaw para los últimos 10 minutos aproximadamente. No, o sea, más o menos lo que queríamos. Y damos descanso a Rashford. Más o menos lo que queríamos. No, sí, en general lo que queríamos. No me jodas. Vale, voy a esperar a este ataque y si no marcan voy a hacer otro cambio. Madre mía, de Gea. Pon pausa. Voy a hacer un retoque más. Pon perder tiempo. No, aquí no. ¿Dónde estaba lo de...? Ah, aquí. Ponte defensiva y baja esto. Vale. No están pidiendo mucho la espalda. Eso hay que corregirlo para lo que queda en los minutos finales. Y acaba, ganamos.
No ha sido un partido brillante, es la realidad. No ha sido un partido muy guau. Solo quieren que nos confiemos para así criticarnos. Oye, no me parece todo mal esta charla. Pero bueno, lo hemos conseguido. Sufrido de penalti. Ha podido perfectamente haber empatado a Aston Villa, pero hemos ganado. Y estamos a un punto ahora mismo del... Nos han rechazado la esta. Y estamos ahora mismo a un punto, así que bien. Vale, bien, venga, a ver si el Arsenal no gana. La presión lo tienen ellos ahora, ¿eh? Que no ganen. Vale, dale buzón, nada. Liderando el Barcelona, está liderando los jugadores de máxima categoría. Vale, no sé qué. Vale, esto nada. Vale, vamos contra el Burnley. Partido de Premier League y luego tendremos el próximo día un partido de la Carabao, si no me equivoco, ¿no? Contra el Watford. Lesionado, no sé quién, me da igual. Sí, contra el Watford. Muy probablemente el partido contra el Watford hagamos rotaciones. Muy probablemente. No sé hasta qué punto haremos cambios, pero seguramente hagamos unos cuantos. Lo que no sé es cuál es el partido después del Watford. A ver. El Norwich. El Norwich 4 días después. Vale, juega el Tottenham, el Arsenal contra el Norwich. Vale, juega el Arsenal. Venga, venga, Norwich. Vamos, Norwich. Vamos, Norwich. Vamos, Norwich. Vamos, Norwich. Venga, 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 venga. Vamos, Norwich. Vamos a sacar un empate. Mierda, ganó el Arsenal. Ganó el Arsenal. Mierda. Buf, ganó el Liverpool. Ganó el City. Ganó el Tottenham. Ganó el Arsenal. Han ganado a los grandes. Han ganado a los grandes. Han ganado a los grandes. Bah, pues vuelven a estar a 4 puntos de diferencia. Pues bueno, menos mal que hemos ganado nuestro partido. Al menos para no alejar más la diferencia de puntos. Al menos. Qué pena. Pero bueno, ahí seguimos. Vamos contra el Burnley. Venga, que estamos a 2 o 3 días de partido. La racha Manchester City partidos sin perder. Se alcanza 10 encuentros. Rival el Burnley, que lo tenemos aquí dentro de nada. Como veis, 17º. Partido que deberíamos de ganar. Ojito a los problemas de concentración. Ojito a los problemas de exceso de confianza. Ya el partido anterior contra el Aston Villa ha habido momentos de tensión. Lo de Bailey, por ejemplo, es una relajación que no me ha gustado nada. Acabamos ganando, es verdad. Pero de penalti, 1-0 y sufriendo un poquito hasta el final. Entonces, bueno, primero voy a poner plantilla sugerida. Creo que en teoría Cristiano ya está descansado, por ejemplo. O sea, ya varios jugadores tienen que estar descansados. Pogba también. Así que bueno, vamos viendo. ¿Crees que esta buena racha y pose bueno en el ambiente? Sí. ¿Te preocupa que una derrota? No. Ganamos juntos, pero también perdemos juntos. No me preocupa estar en menos juegos. Todos los que estén suficientemente frente a comprar con los activados que el partido está para futbolista. Es algo que hay que hacer para ganar. ¿Cómo se gestiona el regreso de Telles después de la lesión? Va entrando poco a poco, partido a partido. Vamos a ir. ¿Cree que la forma de McTominay hace que sea un jugador ideal para este partido? Es un jugador bueno. Me sentiría. Voy a poner esto. Jara no me encaja muy bien el estilo de tu equipo, sino que también el Barney. ¿Estás de acuerdo? Encaja perfectamente. No quiero responder a esto. Patrick Vieira, que acabes. No quiero responder a esto. Vale, pues ya estamos. Buena rueda de prensa, cortita, fácil. Y ya estamos a nada. Un día antes del partido contra el Burnley. Ay, venga. Sorteo de la primera ronda de eliminación de la Youth League. Bueno. Es que claro, si ganamos al Watford en los cuartos, nos metemos en semifinales ya del torneo, ¿no? ¿Fue en la Carabao Cup donde nos tocó el no, hubo un equipo tocho que nos tocó el Chelsea, ¿fue? ¿Fue el Chelsea que nos tocó en la Carabao Cup? No me acuerdo. ¿O fue en la FA Cup? Terminada la reunión, es que no me acuerdo. Completada. No se han encontrado, no. Ninguno encontró jugadores. Pues si no encuentras jugadores no pasa nada. Somos el Manchester United, no podemos fichar cualquier futbolista para un equipo. No, no, o sea, es así, no hay más. Mata entrenando mal. A Mata ya le queda poco tiempo con nosotros, que si no me equivoco acaba el contrato a final de temporada. Y no va a haber renovación. No va a haber renovación. Muy probablemente, lo que pasa es que no es exactamente por posición, creo, no estoy seguro. Pero supuestamente el que vaya a sustituir a Mata va a ser Diallo la temporada que viene. Probablemente. O sea, como extremo suplente, es lo que quiero decir. Porque el extremo titular, ojalá, sea Kylian Mbappé. Ojalá. No lo sé, pero ojalá que sí.
Pero Diallo el año que viene tiene que ser más importante que el. Bueno, en este está siendo importante porque con la tontería está siendo convocado, está jugando partidos, o sea, con la tontería está ahí. Quita Valdé, que es un Alejandro Valdé, perdón, que es un jugador que me habéis recomendado. Madre mía, con el pase, tú. Vale, Varane. Vale, Varane ya puede jugar. Vale. Con riesgo de complicaciones mínimo. Varane ya puede jugar sin ningún tipo de problema. Telles no. Vale, pero Varane sí puede jugar. Joder, ha ganado el Arsenal 6-0, chaval. 6-0 ha ganado el Arsenal. 6-0 ha ganado el Arsenal. Liverpool también ha ganado. El City ha ganado. Están ganando los grandes. Hay que ganar. Están ganando los grandes, chavales. Están ganando los grandes. Vale, pues vamos full titulares. No hay más. Varane ya está bien físicamente. Luke Shaw diría que también ya está bien físicamente. Bueno, pone riesgo total de lesión alto, ¿eh? Me da miedo, ¿eh? Bueno, aquí también pone alto. Pues nada, va a jugar. Vamos a poner a Paul. A Paul aquí. Vamos a. Bueno, espera, pon a Pogba. Vamos a cambiarlo a pivote organizador apoyo. Sancho, Rashford, Cristiano, Haaland. Barantal, luego. Diallo. Y hay que quitar a Greenwood para meter al otro. Vale, y mete a Hannibal por este chico. Hannibal. ¿Dónde estás? Greenwood. Vale. Pues ya estamos. Vale, pues estamos listos para el partido. Tella no está para jugar. Pues nada, vuelve después de la lesión. Varane como titular y Luke Shaw como titular. Vuelven después. Bueno, ¿Varane se lesionó o estaba cansado? No me acuerdo. Shaw estaba lesionado, pero ¿Varane estaba lesionado o cansado? Creo que estaba lesionado. ¿Puede ser? No lo sé. No me acuerdo. Venga. Vamos allá. Vamos a por el partido, venga, lo dicho. Están ganando los grandes, ha ganado el City, ha ganado el Liverpool. Y sobre todo, lo más importante, ha ganado el Arsenal. Está ahora mismo 6 puntos. Si ganásemos, lo volvemos a poner a 4. Hay que ganar, hay que ganar. Hay que ganar para meterle, para seguir con la presión ahí sobre el Arsenal. Ahora la presión ahora mismo la tenemos nosotros, porque ellos han ganado. Vale, gánala, gánala. Uf, qué buena jugada. Uf, menos mal, qué buena jugada. La jugada ha sido muy buena, una jugada muy de Premier League. La verdad, la jugada que acabas de ver es muy Premier League. Menos mal que ha fallado la definición, porque la jugada en sí fue buenísima. Fue muy buena la jugada. Venga, Bruno, ponla bien. Ha dado al palo. A ver, era muy complicado. Era muy complicado porque prácticamente no había ángulo. Pero bueno, ha dado al palo. El córner, sácala. Puta mierda. Puta mierda. Mierda. ¿Quién ha fallado la marca? El 12. El 12 ha fallado la marca. Haaland. Haaland ha fallado la marca. Venga, vamos, 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 vamos. Venga, 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 Paul. ¡No! Se ha ido el tiro. Se ha ido el tiro por nada, tío. Se ha ido el disparo. Joder. Se ha ido el disparo, tío. 7 puntos ahora mismo. Venga, Shaw. Vamos, vamos. Muela, muela, Haaland. Eso es. Vamos, Luke. No, lucha, lucha, lucha. Persigue, persigue. ¿Nuestra? Bien, Bruno. Bien, Bruno. Muy bien, Bruno. Vamos. Tira, 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 tira. ¿Es legal? Creo que es legal. Yo lo he visto. Creo que es legal, ¿eh? Veo al árbitro así, pero creo que es legal. Vamos, 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 vamos. Muy buen empate. 3 minutos antes del descanso. Muy bien, Bruno Fernández. El pase que vamos a ver ahora. Este pase. Es buenísimo. Es muy bueno. Vamos, 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 vamos. Vale, empatamos, empatamos, empatamos antes del descanso. Bien, 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 bien. Venga. Vamos. Vamos a por el partido. Vamos, vamos, vamos. ¿Qué pasa con Sancho? ¿Qué pasa con Sancho? Espérate. ¿Me han enseñado a Sancho? Sancho se ha robado un fuerte golpe y está viendo el cambio. Parece que podría tener un tirón en la ingle. Mierda. No me jodas. ¿Diallo puede jugar por la derecha? Diallo juega por la derecha. Pues Diallo, para adentro.
De ello para adentro. Para eso te has convocado y para eso estoy confiando cada vez más en ti. Demuéstrame, devuélveme la confianza que te estoy dando, di a yo. Nada, portero. Bueno, De Gea se flipa un poco. Podría haber dejado pasar la pelota. Venga, De Gea. Queda media hora, un poco más. Di a yo no es un jugador. Creo que no es un jugador alto, creo. Creo, al menos no me da la sensación. Vamos, di a yo. Vamos, di a yo. Di a yo. Madre mía, di a yo. Eso es, Diallo, eso es, confío en ti. Eso es, Diallo, estoy confiando, coño. Estoy confiando en ti, Diallo. Vamos, Diallo, vamos, Diallo. Qué jugada, Diallo. Qué puta jugada, cómo aguanta ahí físicamente. Se da en velocidad y define con su pierna zurda. Vamos, Diallo, vamos. Vamos, Diallo, vamos. Vamos. Vamos, Maguire. Muela, muela, Maguire, muela, muela. Eso es, Diallo. Buenísima, tienes que buscar apoyos. Qué buena, pero qué bueno es Diallo. Chicos, Diallo, Diallo, qué bueno es Diallo. Qué bueno es Diallo. Muy bien, Diallo, muy buena, muy buena. Recordemos que nos quedan dos cambios. Quitamos a Sancho por lesión. Quitamos a Sancho por lesión. ¿Qué pasa con Rashford? Ah, que está muy cansado ya. Lo que pasa es que otro jugador de banda tendría que ser Hannibal. Otra banda tendría que ser... Pues va a ser Hannibal. Hannibal, si no me equivoco, puede jugar en banda también perfectamente. Si no me equivoco. Así que nada, Hannibal para adentro. Mata no lo pongo, que ha entrenado mal. Mata no lo pongo, que no me ha gustado su entrenamiento. Vamos, minuto 71. Nos queda un cambio, ¿eh? Recordemos. ¡Vamos, Fabín! ¡Baja! Ha pegado el palo, ha vuelto a pegar el palo. Ha pegado la parte de arriba del palo, pero ha pegado el palo. Llevamos dos palos en este partido con la tontería. Es verdad que hay que ver qué palos son. Pero bueno, al palo es palo al fin y al cabo. Vamos. ¿Vas a tirar? No. Podría haber tirado Bruno. O sea, entiendo que Diego a lo mejor no tire, pero Bruno Fernández tiene un disparo muy, muy bueno, ¿eh? Uy, qué bueno. Qué pase, Pogba. Qué pase, Pogba, chaval. Qué pase, Paul. Qué pase, Pogba. Bueno, Pogba en este partido está increíble. Pogba en este partido está sublime, chaval. Vaya dos asistencias ha dado Pogba. El primer gol y el del tercero. Vaya asistencias ha dado. Muy, muy bien, ¿eh? Muy bien, Paul. Qué buena, Paul. Muy bien, Paul. Vale, pues vamos ya con el último cambio. Vamos ya con el último cambio. Hay un jugador que tiene amarilla. Uy, espérate, tengo que pasar esto. Porque Cristiano y Haaland tienen amarilla y ya están cansados. A ver, Cristiano descansa en el último partido. Así que voy a meter a... Voy a darle descanso a Haaland. Voy a darle descanso a Haaland, que Cristiano descansó en el último. Y además quitamos al jugador con amarilla. Venga. Pues nada, seguimos la presión ahí con el Arsenal. Muy buena remontada, ¿eh? Las cosas como son... A ver, que todavía me pueden empatar el partido, porque el partido no está finalizado, pero... Estamos jugando bien. 4-1. Diallo otra vez. Muy bien, muy bien. Muy bien. Pues no es por nada, pero la entrada de Diallo ha sido totalmente acertada, ¿eh? Totalmente acertada, macho. Muy buen pase, la prolongación es muy buena. Muy bien Pogba otra vez. La verdad es que Pogba está jugando un partidazo espectacular. Diallo le hace muy bien la prolongación y Cristiano Ronaldo, como buen delantero, lee dónde puede atacar al espacio y luego define muy bien. Muy buen partido. Al final ha sido muy buen partido, la verdad. Muy buen partido. Muy buen partido. Muy buen partido. Luke Shaw vuelve bien de la lesión. Varane vuelve bien de la lesión, lo cual me alegra mucho. Sancho, pues estará baja aproximadamente una semana. Cristiano Ronaldo, vamos a felicitarle por su partido de cara. Vale, esto. Y vamos a la rueda de prensa post partido. Ha sido una tremenda sensación, una victoria fantástica. ¿Estás contento, no? Sí. ¿Qué influencia crees que tuvo el gol justo al descanso? Lo cambia todo. La verdad es que el gol en ese momento ha sido clave. ¿Cuánto tiempo más crees que puedes continuar esta racha? No vamos a creer, podemos aprovechar nuestras oportunidades ante cualquiera. ¿Existe la posibilidad de que el exceso de confianza? No puedo tolerar que ocurra en eso. ¿Qué nos puedes decir del mal día que ha tenido Haaland de cara al gol? No voy a responder. Es un lujo poder ver a Cristiano jugando, estoy contento, sí. Tu equipo ha ganado hoy a pesar de las decisiones más que discutibles por parte de los árbitros. ¿Tiene algo que decir que eso? No. Después de una actuación arbitral que generará... No voy a responder nada de árbitros. Que no voy a responder nada de árbitros. Vale, pues ya estaría. Ganamos los dos partidos. Por desgracia, el Arsenal también ha ganado sus dos partidos.
metemos presión pues sí, al Arsenal. Seguimos, perdón, metemos, no, seguimos con la presión. Y al siguiente partido, pues vamos, cambiamos de competición y nos iremos a la Crow Cup a ver si nos metemos en semifinales. Posiblemente un partido en el que hagamos rotaciones. Ya veremos hasta qué punto. A lo mejor hacemos 4 o 5 cambios, a lo mejor 7. Ya iremos viendo. Pero lo que sí sé es que por aquí lo vamos a seguir dejando. Así que nada, espero que os haya gustado. Cuidaros, hasta la próxima.